exactamente, a ver ahí si me escuchan, estamos exactamente en la parte de recepción de este vacunatorio que depende del, en la organización, en realidad, en el plan de vacunación del Ministerio de Salud de la provincia. Pero recordemos que está en la Facultad de Ciencias Médicas y por eso en este momento estamos con su decano para que nos cuente un poco de... Mientras tanto, lo invito a que lo recorramos juntos, sí, por favor, y les vamos mostrando que comienza allá, lo veíamos recién, con la toma de temperatura, como se hace siempre, y también con la recepción de datos. Se está vacunando en este lugar a profesionales de la salud mayores de 50 años. Estamos entonces con Roberto Miguel Miatelo, que es el decano de la facultad. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo. Bien, estamos viendo el interior de un centro de atención primaria que fue creado hace poco tiempo en esta facultad y que hemos puesto en este momento a disposición del Ministerio de Salud para que funcione como vacunatorio con el trabajo de voluntarios, docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería y de Medicina para contribuir a esta campaña gigantesca que tenemos a cargo de vacunación en la provincia. ¿Con qué cantidad de consultorios, de personal? Hemos habilitado 5 consultorios. Están viendo el número de puestos de vacunación en la imagen. En estos consultorios se registra y se nominaliza la vacunación que va al Sistema Nacional de NOMIVAC, de Registro de los Vacunados. La circulación de las personas que entran desde el ingreso, en donde se toma la temperatura y se registra que tenga el turno correspondiente, luego pasan al sector de la vacunación, donde se cargan sus datos y se llenan el carnet, y son vacunados, y se les da el turno para la segunda dosis. A continuación, siguen hacia el final del pasillo, en donde hay una sala más amplia, y ahí se les pide permanecer unos minutos, por si tienen algún efecto adverso inmediato, para poder ser atendidos. Hay un consultorio específico, un poquito más atrás de donde estamos ahora, preparado para algunos casos de shock o efectos anafilácticos que requieren intervención médica inmediata. ¿Qué cantidad de personas mayores, profesionales de salud mayores de 50 años se vacunaron hoy? Y creo que estamos alrededor de las 40 personas. El listado de turnos que recibimos fue inicialmente de 45 personas. Se han ido agregando turnos en el transcurso de la mañana y ya esta noche vamos a estar recibiendo la lista de las personas que tienen turno para mañana y así cada día. La idea es que vaya incrementándose el número de personas día a día porque tenemos una capacidad importante de vacunar, y una vez que hayamos concluido con este grupo poblacional, que son los profesionales de la salud, continuar con el otro grupo esencial, que son los mayores de 70 años. Y así hasta llegar, digamos, a la población en general, esa es la idea. Por supuesto, el vacunatorio va a continuar trabajando probablemente todo el año para poder alcanzar a todos los grupos en el orden que el Ministerio lo ha establecido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, otro de los puntos entonces que amplía el gobierno provincial de vacunación en la provincia de Mendoza. Es toda la información que tenemos. Adelante ustedes. Muy bien, gracias Marcela, muy completo el tema. Muchas gracias.